La verdadera naturaleza del amor. Llegó la mujer del futuro. Llegó la mujer del futuro. La verdadera naturaleza del amor. Estamos hablando de... ¡Ay! Reto de 45 días, mujeres. Hoy es el día número... ¡Ay! ¿Qué día es hoy? Ya se me olvidó. Día 43 del reto. Mujeres, qué emoción, qué alegría, día 43 del reto, donde estamos hablando de conciencia cuántica para crear un nuevo futuro y hemos entrado al tema del amor, porque hay que tener esa conciencia de que en el amor es que nosotros podemos romper con esas maldiciones generacionales. Y estamos hablando de que el 87% de las mujeres que están en este grupo, no todas, hablo del 87% de 10, 8, 8, están sufriendo con problemas de amor. Y yo antes creía, y usted también cree, que existen maldiciones generacionales y muchas de ellas están en el amor. Entonces, para crear... Ese romper esa maldición es necesario crear conciencia cuántica y nosotras poder crear un nuevo futuro. Entonces, en ese orden de ideas, perdón, en ese orden de ideas es que nosotras queremos trabajar esa parte. Ayer vimos la biofísica del amor. Entonces, en ese biofísica del amor, nosotros vimos lo siguiente. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Me encanta que estés aquí. ¿De dónde nos estás viendo? Escríbeme de dónde nos estás viendo. Y bueno, y también quiero decirte que te suscribas aquí en el canal de YouTube, que te suscribas, que le des me gusta a la página de Facebook, que te suscribas y le des a la campanita, le des alerta para que te lleguen las notificaciones cuando yo suba estos talleres online. También quiero decirte que te suscribas en YouTube. Aquí en YouTube, para cuando estés viendo el video, suscríbete donde dice suscribirse, ahí te suscribes y también, obviamente, que compartas el taller con las personas que crees que le pueden servir. Bueno, después de este. Muchachas, ustedes sí pueden creer que se me perdió la pantalla mía. Mía, 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 mía. Mía, perfecto. Listo. Gracias. Me están hablando acá. Listo, perfecto, me encanta. Bienvenida, bienvenida mujeres, todas las mujeres del futuro. Tú eres esa mujer del futuro que quiere salir adelante todas. Ay, me parecen tan lindas, mira los mensajes que me dejan. Soy de la Rioja, no sé dónde queda esto. Mi nombre es Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Sofía, hola. Ay, mira qué, óigame. Mujeres, ¿qué es esta cantidad de mujeres que tenemos acá en este grupo? Dios mío, qué emoción, qué alegría tener todas estas mujeres que quieren romper maldiciones en el amor, que quieren realmente hacer un trabajo en su ADN, que quieren reprogramar su ADN. Te felicito porque estás aquí, te felicito porque... Hay una frase que me gusta mucho, invierte en ti, tú eres el mejor activo, no hay otro mejor activo que tú. Entonces, Martina, Teresa, Sandra, María, Jackie, Marta, Miriam, Sori, Palmina, es una lista muy grande que no las puedo mencionar a todas, pero bienvenida, de verdad que me alegro, te felicito.
porque estás invirtiendo en ti, porque te das cuenta que tienes una maldición y que no sabes cómo cortar esa maldición y que sabes que para eso es necesario tener conciencia cuántica y para crear un nuevo futuro. Entonces, ayer voy a leer el blog del día de ayer para que podamos tener una idea de lo que estamos haciendo. Hola Raiza, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, ayer vimos lo siguiente, ayer vimos la biofísica del amor. La biofísica es la parte de la biología y de la física que estudia los estados físicos de los seres vivos y las leyes que rigen la energía vital. Y hablando del amor, tenemos que aprender a entender que nuestros neurotransmisores produce el cerebro cuando estás enamorado. Entonces, ¿cuál es el primer paso para nosotros tener y crear un futuro nuevo? ¿Cuál es? Tener conciencia. Hola Luz, ¿cómo estás? Perfecto. Entonces, tenemos que aprender la biofísica del amor. Yo sé que estás deprimida, yo sé que estás muy triste, yo sé que tenés todo lo que es el desamor, tenés los niveles de dopamina muy bajos, tenés tu sistema inmune está muy delicado, estás muy triste, sé que tenés la serotonina muy alta y eso te hace sentir mucha obsesión, sé que estás muy ansiosa, yo lo sé. Y me vas a decir, Marimelda, pero dame algo más fácil que no sea estudiar toda esta información. Pero mira, yo de verdad te pido que una hora diaria te metas a estudiar conmigo en esta escuela, tengas tu cuaderno y empieces a escribir lo que vamos aprendiendo. Para eso está, muchachas, el blog, para que ustedes usen y lean el blog. Aquí está toda la información. Entonces, mira, mi trabajo es educarme y educarte. Ese es mi trabajo. ¿Para qué? Para crear conciencia. ¿Para qué? Para romper maldiciones. Entonces, yo siento que tengo una maldición en el amor. ¿Por qué? Porque me va muy mal con todos los hombres, porque todos los hombres me abandonan, porque me aparece cada hombre en mi vida, porque el papá de mis hijos me abandonó y no me da ni un peso para la comida. No, ¿le parece poquita maldición esa? Tener 3 hijos, 4 hijos. Ayer, muchachas, o sea, yo sí les voy a contar algunos chismes. Le hice un coaching a una niña que tiene 7 hijos. Y yo pensé que estaba, yo dije, bueno, uno con 7 hijos debe de estar joven, perdón, a mi edad. Yo dije, pues 7 hijos de 54. ¿Sabes cuántos años tiene? Adivina, tiene 35 años. Y tiene 7 hijos. Una niña de 35 años con 7 hijos. De los cuales 4 son de un hombre y 3 son del otro hombre. Y sí, ese es el tipo de gente a la que yo estoy ayudando. Sí, ese es el tipo de gente que me consulta. Y entonces está viviendo en el perfecto infierno. Y de verdad que yo le digo, venga, hay una solución. Entonces me dices que yo soy muy de malas porque el primer hombre, el papá de mis hijos, me abandonó por otra y ahora tengo este y este ya tiene otra. Oiga, qué programitas tan bacanos los que nos vamos encontrando por la vida. Y vamos dejando este y aparece este y repetimos los mismos patrones. Y sí es una maldición, sí es una maldición porque está repitiendo los mismos patrones. Entonces, ¿cómo rompo las maldiciones? Educándome, muchachas. Actualizándonos en el software, actualizando nuestra mente. Y una de ellas es entendiendo qué es la biofísica. La biofísica es la parte de la biología, o sea, esta cabeza,
esta carita, estas manos, este cuerpo tiene una biología, o sea, nosotros somos un organismo biológico y el cerebro tiene unas funciones que genera unos neurotransmisores, o sea, unas sustancias que se llama dopamina, serotonina, oxitocina, noradrenalina, yurundina y lerandina, que por ahí hay un artículo de los neurotransmisores que también se los pasé y aquí en el blog lo puedes leer y lo puedes encontrar. Y esas sustancias al cerebro, cuando esa sustancia de noradrenalina está en disparos de alta frecuencia, se le conoce como la felicidad. Entonces, usted cree que cuando consiguió el amor de su vida, que le hizo disparar dopamina, usted creyó que ese era el cielo y que ese era el hombre y el amor de su vida, y luego cuando ese hombre se consiguió otra, esos niveles de dopamina se cayeron y usted quedó sin dopamina, entonces usted cree que está en el infierno, y fuera de eso se le aumenta la serotonina y usted se vuelve obsesiva por ese hombre que no la ama, porque ya se le acabó, porque el cerebro biológicamente se desensibiliza viendo la misma vieja todos los días y después que se volvió una bruja malvada y después es que ya no se arregla y después que ya no lo mira como antes lo miraba y no le hace las mismas cositas que le hacía antes, entonces el enamoramiento se acabó y quedaron en el perfecto infierno los dos. Él por la vasopresina, que es una sustancia que genera el hombre, se hace infiel porque es su naturaleza biológica y no es que todos los hombres son malos, es que todos los hombres tienen un cerebro diferente y ellos generan un líquido que los hace ser infieles por naturaleza. Y nosotras las mujeres no somos infieles por naturaleza, nosotras somos infieles cuando ya estamos hartas de esos malos hombres. Pero no porque nosotras lo tengamos, porque nosotras tenemos otro tipo, un cerebro diferente y estamos diseñadas para estar. Imagínate, tú tienes 4 hijos de un hombre y 3 hijos de otro. Y los juntas a los 7. Y la otra no tiene hijos porque no encuentra con quién. Porque todas tenemos problemas. No hay ninguna aquí que uno diga, está sana. No, aquí todas estamos enfermas, enfermas de amor. Y hay otra que ya dice, no, yo ya para el amor me voy a cerrar, porque si el amor es una droga, y esa droga, después cuando hay desamor, me lleva al infierno, cierro las puertas del amor. Entonces ya no quiere enamorarse tampoco, y ya quiere cerrar las puertas del amor, y ya no se quiere enamorar de nadie, una muchacha de 35 años, una mujer de 40 años, que ya cerró las puertas del amor porque no quiere sufrir. Entonces ayer me preguntaba una y me decía, María Imelda, entonces el desamor es vivir en el desamor es el infierno y el amor es el cielo, metafóricamente, metafóricamente. El amor, cuando nos dan esos besos apasionados, ¡ay!, que se nos sube toda la dopamina, sentimos mariposas en el estómago. Y entonces nosotras creemos que subimos al cielo, pero cuando ese hombre ya no existe y nosotros desensibilizamos, porque el cerebro biológicamente, cuando ve la misma persona todos los días, como cuando nos cuentan un chiste todos los mismos días, nosotros decimos, ay, qué pereza, qué jartera, el mismo chiste, la misma huevonada, perdón la palabra que se me salió. Claro, Silvana, Esther Nielsen dice, yo crecí así, en un ambiente negativo, claro, mi amor, y lo único que tú sabes es recibir cosas negativas. Claro, Luz, debemos enfocarnos es en nosotras, en nosotras. Entonces, escriba en ese cuaderno, por favor, día número 43, ¿qué es la biofísica? Física. Muchachas, este cerebro es biológico.
Yo soy una computadora biológica, yo soy programable, yo soy una tecnología cuántica. Claro, entonces nosotras tenemos que reprogramarnos y se vuelve una tarea hermosa, sin luz. Es hermoso, es divino poder reprogramar. Entonces, reprogramar el ADN. Entonces, ¿qué está haciendo usted todos los días aquí a las 11:11 hora Colombia, perdón, 11:11 hora New York, y con el cuaderno y con los colores? ¿Qué está haciendo usted aquí, Silvana? ¿Sabe qué está haciendo aquí? Educándose, porque la educación es el único medio para parar de sufrir, aquí en cualquier parte. Actualizándonos. No os conforméis con la información de este siglo. Actualicemos esta computadora, tecnología biológica, cuántica que nosotros poseemos. Así como actualizamos este celular, nosotros pagamos 2 millones por un celular, $800 por un celular, y no somos capaces de pagar un coaching de $100. Que nos va a ayudar, pero por este sí, para poder revisarle al otro si está con la otra o no, si le da le gusta o no le da le gusta al otro, enfermándonos, pero para pagar. Y me preguntan, ¿y usted cobra? Claro, mi amor, que yo cobro, es que yo trabajo, y mi trabajo es este, dar clases, y yo cobro por las clases, esto no es gratis, yo cobro. Entonces, mucho cuidado. Entonces, vos pagás $1,000 por un celular, que son 3 millones de pesos colombianos, para chequearle el Facebook al otro, y del otro, de Facebook te borró, de Instagram te borró, y de su vida lo borró, porque el hombre, su cerebro, no es a largo plazo, ni el cerebro del hombre es para siempre. El de nosotras sí es a largo plazo, y el de nosotras sí, porque nosotras somos las que biológicamente somos las mamás, porque el amor de la madre tiene otra connotación y tiene otros neurotransmisores. Entonces, ¿a qué vino usted a este país? El cuaderno, el lapicero, se me sienta. Y vamos a estudiar, y vamos a escribir qué es biofísica. Si no logra escribirlo de lo que hay aquí, ahí le puse el blog, y va y lo mira y lo escribe del blog. Y se sienta y escribe, biofísica es la parte de la biología, biofísica es la parte de la biología que estudia el físico. Biofísica es la parte de la biología que estudia el físico. Y como se dice biofísica, entonces aquí en la física hay unas leyes que rigen la energía vital. Y hablando del amor, tenemos que entender que cuando tenemos amor, eso nosotros, mejor dicho, creemos que la vida es linda, que andamos por el paraíso de las maravillas, ahí hay energía, porque el amor genera dopamina, que genera trenes de alta frecuencia, y para el cerebro eso se llama felicidad. Y cuando la mujer está feliz, le dan ganas de pararse, de arreglarse, de vestirse, de peinarse y de andar y decir, oh, la vida es linda, maravillosa, qué cosa tan linda, ay, estoy feliz, yo quiero más vida. Y entonces eso da energía vital y eso se llama entusiasmo.
Y tener entusiasmo es tener energía vital y es tener a Dios en tu vida, porque Dios es vida. Y se me olvidó ese hombre. Ay, tan lindo. Pues eso es una novela, ¿no? Pero lo podemos lograr, muchachas. Yo lo logré. Yo lo logré. Una mujer que fui tan sufrida, tres matrimonios encima. ¡Tres! Voy para el cuarto. Pero ya no me estoy divorciando porque ya estoy entendiendo la biología, estoy entendiendo la biofísica del amor y entiendo que mi esposo es un ser humano que también tiene conflictos y que su cerebro es diferente al mío. Y entonces yo voy a empezar a tener conciencia cuántica para crear un nuevo futuro y que mi vejez no sea como la vejez de mi madre y de mi padre, que los dos vivieron muy maluco. Y vivieron juntos por los hijos. Y los hijos hoy no están con ellos. Y mi mamá se murió y yo no me enterré con ella. Y mi papá hoy está solo y tiene 83 años. Entonces, esa es la realidad de la vida. Nos sacrificamos por los hijos, vivimos como perros por los hijos, vivimos tan maluco, tan horrible, que a la final, cuando yo me muero de un cáncer desvalorizada y me muero raquítica y me muero en la perfecta desvalorización, nadie se entierra por mí. ¿Vale la pena? No, mi amor, no vale la pena. Ni aquí ni en cualquier parte. No, estamos mal. Actualicemos nuestro software. Actualicémoslo. Esas creencias no me sirven porque me están llevando a la muerte, pero no a la muerte de felicidad, sino a la muerte del infierno y a la muerte de la enfermedad. Y no me quiero morir, me quiero morir de éxtasis. Ah, acá no, me gusta esa vaina. Veo, voy a morir de éxtasis. Ay, qué rico. Bueno, entonces, ¿le quedó claro lo que es la biofísica del amor? No, mi amor, usted no le va a hacer daño a sus hijos. No, usted le va a hacer daño a sus hijos cuando usted se queda con ellos y no consigue a nadie por ellos. Y cuando sus hijos tengan 20 años, que tienen novia, que se quieren ir, que quieren salir a volar, a vivir su propia vida, usted les va a hacer sentir culpa y les va a decir, y yo que me sacrifiqué por ustedes y no me conseguí a ningún hombre, me quedé sola, ahora ¿quién me va a cuidar? No, mi amor, a los hijos no hay que cargarles esa culpa de que se tienen que hacer cargo de nosotros. No, no y no. No, y voy a ser como mi papá, que es un viejo feliz y dice, no, ¿sabe qué? Yo estoy muy contento solo y yo veo, mi papá está contento solo, él no tiene depresión. No, 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 yo no, 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 eso es un programa. Y que nosotros creemos que nos debemos de sacrificar por los hijos, para que los hijos, cuando los hijos crecen, los hijos se van porque es biológico. Porque los hijos no nos tenemos que encargar de los padres. Quiero que entienda una cosa. Ayer hablábamos, la ciencia sin conciencia es la pérdida del alma. Entonces, yo quiero hacerme cargo de mi hijo que se llama Santiago, tiene 24 años, pero yo no me sacrifiqué a vivir con un mal hombre o buen hombre, no sé. Pero yo me separé del papá de mi hijo porque me vivía muy maluco, porque yo vivía muy mal, porque yo era muy desvalorizada, porque yo era una mujer con muchos programas, con muchas maldiciones generacionales, y yo dije, no, yo me separo porque yo no voy a aguantar esto. Y después me conseguí otro y me lo conseguí peor, y me lo conseguí mujeriego, y qué cosa tan fea, y también dije, también me separo y me voy, pero ahí ya no tuve más hijos porque dije, no, pues yo con mis programas voy a tener 20 maridos, o sea, yo voy a hacerla 20 maridos, y 20 maridos de 20, con 20 hijos, dije, no, espérate un momentico, no voy a tener más hijos, porque esto no me está gustando, porque yo no me voy a aguantar ningún hombre que me maltrate, me abuse sexualmente, me viole, porque hay hombres que violan a la esposa,
que sea infiel, porque hay hombres muy infieles y la mujer se tiene que aguantar la infidelidad por sus hijos, porque la mantiene y porque no, ella no trabaja, entonces él la mantiene en un todo y por todo y ella se lo tiene que aguantar y ella es prostituta y se le vende al esposo por comida y tampoco lo voy a hacer yo. Y entonces también me separé, oíste, y entonces estaba a separar pues de todo el mundo. Y ahorita ya con la menopausia, no sé. Entonces, claro, y entonces nosotros repetimos esos programas de la mamá y no nos damos cuenta. Y mi mamá me decía, su papá es infiel, eso se lava y sigue igual. A mí no me gusta, yo no puedo. No, no, mi cabeza no funciona de esa manera. Yo no, un hombre infiel no lo quiero en mi vida. Y si me doy cuenta que mi esposo es infiel, y ustedes me dicen aquí en el Facebook, ¡ay! Pero su esposo sí tiene novia, lo que pasa es que usted es la última que se da cuenta. Bueno, yo no le reviso el celular, yo no le reviso nada, y todo en la vida en algún momento sale a la luz. Y si eso pasa, pues miraré qué hacer, ¿ok? Pero hasta ahora no me he dado cuenta. Y el día que me dé cuenta, pues con mi programa reaccionaré. O le diré, mi mayor venganza será que te quedes con él, porque no vale la pena, no vale la pena, porque él no tiene tampoco dominio propio, porque él es un hombre animal y yo un hombre animal no lo necesito en mi vida, porque yo no me voy a morir de depresión ni me voy a morir de cáncer en el estómago por desvalorización. Que se vaya con la otra y mi mayor venganza será que te quedes con él. Porque cuando a los 3 años tú estás joven y estás muy linda y tienes a mi marido y mi marido es bobo que se queda contigo, pero a los 3 años la dopamina se acaba y ya no te va a querer a ti porque tú ya estás vieja y para el cerebro de él tú ya eres una vieja y yo sigo aquí bella y hermosa. Excuse me. Gané la batalla. Me gustó, me gustó. Ah, no, es que el hombre se consiguió una jovencita de 22 años, muy linda y muy hermosa. Y me dejó a mí porque tengo 54, menopáusica, pelo cortico, vieja, no le crecen las uñas, vive con calor, vive sudando y la dejó a la joven. Ay, sí, me dejó a mí por una de 20. Ay, qué maravilla. A mí de 54. Por una de 20. Y resulta que él no sabe, porque él es bruto, porque él es un animal que no se educa, y él no sabe que a los 3 años de estar con la de 20, me la imagino la de 20, toda postiza, toda así, toda linda, toda bella, y entonces le coquetea, hacen el amor todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche. Y resulta que a los 3 años, él ya no la va a ver como la veía antes, ni le va a hacer los mismos detalles que le hacía antes. Y esa niña se va a enloquecer y se va a volver obsesiva y se va a volver una maniática, celosa. Y tú sigues acá, bella y hermosa, porque ya pasaron 3 años y yo ya no tengo 54, sino que voy a tener 57, pero más bella, porque cada día que amanece soy más bella. Porque ya no me envejezco, porque ya cada día soy más bella, porque yo quiero cumplir 100 años y esos 100 años tienen que estar en belleza y en hermosura. Es que qué vieja tan linda. Y ese pobre hombre va a estar vuelto nada. Y se va a conseguir otra de 22. Y ese hombre a lo último ni se le va a parar. Ay, muchachas. Perdónenme que les hable así, pero es que necesito ponerle paisa a esto. O sea, necesito ponerle. Así hablan las paisas. Ahí me disculpan. Ah, poneme a pelear por un hombre infiel. ¡Ah! Excuse me. Excuse me. Sí, yo ya sé el futuro. No, es que ya se lo leí. En los próximos 3 años ese hombre ya no está con esa mujer. Usted no se preocupe, usted manténgase hermosa, manténgase linda, no le tenga más hijos a más hombres porque ya usted ya tiene sus 3, sus 4,
Tiene cuatro de uno y tiene tres del otro. ¿Qué vas a conseguir otro y le va a tener otro? ¿Qué, mi amor? Pare ahí. Pare de parir hijos así. Espérese un momentico. Tranquila. No tenga más. Ya tiene siete. Quédese con esos siete. Entonces, cuando yo entendí esa biofísica, ay Dios mío, esa palabra la amo, la biofísica del amor. ¡Ay, qué palabra tan hermosa! Cuando entendí, hola Joana, ¿cómo estás? Cuando entendí la biología, cuando entendí cómo funciona mi cabeza, cómo funciona mi cuerpo, cómo funcionan mis manos, cómo funciona mi energía vital. La energía vital es la emoción que me hace vivir. Una mujer sin energía vital, es que quiero saber qué es energía vital. ¿Qué es energía vital? Vital, muchachas. La energía vital, como lo dicen las bases de la física, al ser energía, no se queda en nosotros y muere, sino que se transforma y fluye sin cesar. Espérate, a ver, ¿qué es energía vital? A ver, en Wikipedia. Voy a leerles qué es energía vital, muchachas, porque la verdad, este concepto es muy importante. Mira, energía vital. En la filosofía china, el taoísmo y en la medicina china se llama qi en chino simplificado y en chino tradicional, literalmente, vitalidad, disposición de ánimo. Una cualidad intangible de todo ser humano. El concepto se define como flujo de energía vital. El término está extendido también en otros países. Bueno, la energía vital, vitalismo. La energía vital, vitalismo, es una teoría protocientífica según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer un esfuerzo o impulso vital que los diferencia de forma fundamental de las cosas inanimadas y no está sujeta a las leyes fisioquímicas generales. Ay, me dormí. Vitalismo es una teoría procientífica según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital que lo diferencia de la forma fundamental de las cosas inanimadas, vital. Esta energía. Muchachos, estoy leyendo. Lo que pasa es que la ciencia no admite el concepto ki como un concepto. Bueno, ahí ya no me gusta, es que aburre. Sigo mejor con mi vaina. Creo que yo adoptaría en última instancia. Ay, sí, no más hijos, ellos son hermosos, pero nuestra vida, pero no nuestra felicidad, sí, o sea, los hijos son muy lindos, yo los amo, yo no tuve sino uno, porque mi conciencia, a ver, yo sé que yo he sido una rebelde de esta sociedad, y sé que he sido una rebelde y una desobediente de esta sociedad, porque soy una mamá que me separé y no me sacrifiqué por los hijos, no lo hice. No lo hice. Sin embargo, si me preguntas por qué me separé, me sacrifiqué y me separé por mi hijo, porque yo no, cuando yo estaba viviendo con ese hombre, vivía tan mal. Imagínese yo, que soy grosera, porque yo soy una mujer que dice palabras groseras. Lo que pasa es que ya me he educado y ya casi no las digo, pero yo en otra época era muy grosera. Hace 30 años yo era una mujer vulgar y decía palabras vulgares, feas. Y más que soy paisa de Medellín. Y entonces decía un acertal de palabras feísimas que ya por mi boca yo las cuido para que no salgan y a veces me salen. Se me salía. No sé si han visto una señora que se llama Gloria, que es más grosera y dice palabras muy feas. Más o menos así era yo en el pasado, hace 30 años, hace 24 años, ¿ok? Entonces, yo como vivía con rabia y vivía peleando con esa persona que yo tenía muy mal trato y yo también lo maltrataba físicamente y le decía cosas muy feas,
que era mi hijo en medio de una lucha de peleas. ¡Tra, tra, tra! A mí no me digas nada, carejuro, chubritiña, come culo, crecagua. Y, o sea, unas palabras muy groseras que no las voy a decir. ¿Qué hace un niño de 5 años en medio de una pelea que se quieren matar los dos grandes? Pobrecito mi hijo, pobrecito mi hijo. Y por él me duele, uy, me acuerdo y me duele, porque la vida es cuántica y soy una tecnología cuántica. Y soy tan cuántica que cuando voy al recuerdo de mi hijo de 5 años, escuchando mis peleas, escuchando mis groserías, escuchando mi vulgaridad de mujer, porque era una mujer vulgar, grosera, con rabia, insultando al papá y él ahí en la mitad. Usted sabe el daño que yo le hubiera hecho a mi hijo si yo me hubiera quedado en ese hogar, porque tenía que quedarme por el resto de mi vida con el papá de mis hijos, por sacrificarme por mis hijos y para que mis hijos tuvieran un hogar. No estoy de acuerdo con eso. Y me descomulgaron de la iglesia y no voy a comulgar porque yo no soy bienvenida en la iglesia porque no me, porque me separé. Pero yo prefería hacer eso a soportar. Yo no pensaba sino en Santiago. Yo decía, ¿y cómo Santiago va a vivir conmigo? Como una loca. Dios mío, no puedo darle esta vida a mi hijo. Yo no puedo darle esta vida a mi hijo. Entonces mira que por los hijos no me quedé con él, pero por mi hijo tomé decisiones para darle una mejor vida a mí. Porque yo me estoy educando, yo creo que yo me estoy educando desde que yo nací. Y la psicóloga, porque yo voy donde psicóloga desde hace muchos años, ella me dijo, Marimelda, los hijos, cuando la mamá está bien, cuando la mamá está feliz, cuando la mamá se valora, cuando la mamá se quiere, cuando la mamá tiene autoestima, cuando la mamá es una mamá que es feliz, los hijos ven y aprenden por el ejemplo. Pero si usted se queda en ese mal genio, amargada, triste, también aprenden, y hoy mi hijo sería otro, y gracias a Dios, hoy, yo soy una mujer feliz, y gracias a Dios, hoy, yo veo a mi hijo que ya tiene 24 años, y es un hombre en todo el sentido de la palabra. Entonces, sí me gusta haber tomado la decisión que tomé hace 24 años, 24. Él tiene 24, hace 20 años. Sí, me gusta la decisión que tomé. Y hoy por hoy soy una mujer cuántica y veo el pasado y digo, me gustó la decisión que tomé. Y si yo volviera a nacer y tuviera que volver a tener a Santiago, volvería a tener a Santiago, porque es que es divino ser mamá. Me gustó ser mamá. No te diría que no lo hago. Sí lo volvería a hacer. Con el mismo papá también lo haría. Pero es que tuve una escuela de valorización. Entonces, sí, porque, claro, profe, tu esposo te pidió hijos, sí, me pidió hijos y mucho. Ustedes no saben, muchachas, porque imagínate, obviamente quería hijos, pero yo le dije no. Te voy a dar mi razón, ¿sí? O sea, yo te voy a dar mi razón. Yo no tuve más hijos porque yo pensé que yo no me voy a aguantar a ningún hombre. ¿Por qué me lo voy a aguantar? Un hombre que sea infiel, no lo acepto. Un hombre que no me ayude, no lo acepto. Un hombre que yo lo tenga que mantener, no lo acepto. Un hombre que me maltrate físicamente, no lo acepto. Un hombre que se quiera acostar conmigo y después me deja, no lo acepto. Como tengo tantas condiciones, un hombre que yo tenga que poner el 100%, no lo acepto. Un hombre que cuando yo le diga que tengo un problema, me dice, solucionelo usted, eso no es mi problema, no lo acepto. Un hombre que me deja sola todo el día y que cuando me acuesto en la cama ni me voltea a mirar. Un hombre que no me dice, ¿sabe qué? Tengo tantas condiciones para con los hombres, que yo para qué le voy a tener un hijo a ellos si yo no sé cómo van a ser ellos. Entonces decidí no tener hijos más y me quedé con uno solo, que se llama Santiago. Y estoy muy contenta y amo los niños y todos los niños son amigos míos y me encanta, me encanta, me encantan los niños.
Pero es una decisión. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a mi programación. Obviamente, todas traemos unos programas y todas traemos una información que lógicamente nos ayudan. Denme un segundito, muchachas, que se me va a quemar esto. Hola, mi amor. Hola, mía. Mujeres, ya voy. Es que se me va a quemar el almuerzo. Y también decidí ser ama de casa por una razón. Todos tenemos razones, todos tenemos razones. Nuestra biología. Mi biología. Ay, mía, mía, mía. Bueno, mujeres, me disculpan. Wow, total, profe, ellos piden hijos hasta que se dan cuenta de que ser felices sin más bebés. Claro. Hasta que el mío dijo, ah, pues, ¿qué más voy a hacer con ella? No quiere más hijos, no quiere hijos, porque yo no quiero. A ver, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Es mi opinión. No estoy de acuerdo en que usted se sacrifique por sus hijos. No. Yo prefiero ser feliz. Y cuando yo soy feliz, mi hijo me ve feliz, me ve que soy una mujer que me valoro, me ve que soy una mujer que me quiere. Y él, yo le pregunto a mi hijo, ¿usted tiene traumas? Y me dice, no, mami, yo no tengo traumas. O sea, obviamente va a tener traumas porque es hijo de padres separados. Pero hoy por hoy yo puedo conversar con él estas cosas y decirle, ahora, ¿estoy de acuerdo con que tengan hijos? Sí, claro, también estoy de acuerdo que tenga una pareja, pero en este momento no es el momento para que él tenga hijos con una mujer por ahora. Más bien, espere, experimente, viva y después toma decisiones donde ya la dopamina no está alta, sino que toma decisiones como un plan de vida y escoja a cuál mujer quiero que sea la mamá de mis hijos. Y esa mujer que va a ser la mamá de mis hijos, la voy a querer, la voy a valorar, la voy a respetar para que mis hijos tengan un hogar que yo no tuve, pero mira que es un programa. Y que él antes de tener un hijo sepa con qué mujer lo va a tener. Y que él, como no tuvo el papá, porque por los programas que traemos, él sí le dé un hogar a esos hijos, pero no por los. Yo sé que me estoy contradiciendo, pero no por los hijos, sino porque ya quieren tener un hogar y poder armar una familia, porque la familia es la base de la sociedad. Y yo me he dado cuenta que si en la familia viven bien los hijos, nacen bien. Sí, entonces es todo un proceso. Exacto. Entonces, wow, total, profe, ellos piden hijos hasta que se dan cuenta de que pueden ser felices. Sí, exacto. Por ejemplo, yo ahora, un decir a mi hijo le digo, Santiago, usted no le puede poner hijos a cualquier mujer.
Usted no puede estar de contento, no, tiene que mirar cuál va a ser la mamá de sus hijos. Y esa mujer, antes de tomar una decisión, usted tiene que pensar, esa es la que yo quiero para la mamá de mis hijos. No, no, pero a veces no pensamos así. O sea, la verdad es que no es fácil. Yo sé que no es fácil y yo sé que esto es un proceso complicado, pero bueno, vamos a ver. Bueno, mujeres, entonces, las leyes que rigen la energía vital y hablando del amor, tenemos que aprender a entender que los neurotransmisores que produce el cerebro cuando estamos enamorados. Sí, profe, he visto esto con las familias. Los hijos son felices cuando el amor no fue dopamina, sino decisión. Esa es la palabra. Me encantó. Gracias, Luz, por darme esa palabra. Esa es la palabra que yo quiero. Y yo quiero, muchachas, de verdad, de corazón, vea, yo tengo ya la experiencia de vida, que esta ya no me la quita nadie. Esto ya es mío. Esta experiencia es mía. Tú sabes lo que es tener 54 años. Yo estoy feliz. Yo me siento una mujer plena, llena, realizada, agradecida, bendecida con Dios y con la vida. Y estos 54 años no los cambiaría por nada y los volvería a repetir para tener la experiencia y la sabiduría que Dios me ha dado el día de hoy. Entonces, yo te estoy hablando de mi experiencia, yo te estoy hablando de mi vida y yo te puedo hablar de que sí podemos querer, porque sí estoy de acuerdo, eso sí, yo sí quiero que mis nietos tengan un hogar. Yo sí quiero que mis nietos tengan un hogar. No estoy diciendo que los hijos se creen en un orfanato, ni estoy diciendo que los hijos se creen de 20 papás, ni estoy diciendo, y ahí vuelve y se junta la religión. ¿Sí ves? Es que mira, nosotros damos y damos vueltas. Yo me divorcié, me excomulgaron. No, me voy a la iglesia y no me comulgan que porque yo soy separada, divorciada y porque vivo es que en, no sé, tantas cosas. Y sin embargo, fui, me divorcié, me casé, me volví a casar, o sea, tengo tres matrimonios, no tuve más hijos. Y hoy le estoy diciendo a mi hijo que antes de que tenga un bebé, se fije cuál va a ser la mamá y que antes de vivir, para que su hijo sí viva con su esposo. Y estoy diciendo que por los hijos no te debes de sacrificar. ¿Usted me entiende el enredo que yo tengo? A mí me gustaría, porque suena contradictorio, o sea, sueno que digo una cosa, pero a la final vuelvo al mismo, y así es todo, o sea, todos nos vamos, nos divorciamos, hacemos lo que nos da la gana, nos repetimos programas y hacemos no sé qué. Y después decimos, no, pero lo correcto, o sea, de verdad, el amor es lo más lindo que existe. No, pero de verdad, el respeto sí es lo más bonito que existe, pero no, de verdad, el fruto del amor, del gozo, de la paciencia, de la mansedumbre, del dominio propio, y qué rico que nuestra sociedad fuera fruto del amor. Ah, entonces ahora sí, ya entiendo, ahora voy a tomar una decisión y yo ya me voy a quedar con mi esposo, él me respeta, yo lo respeto, hay amor, hay felicidad y vamos a ser felices, pero es una decisión, pero ya viene la parte humana, sin la dopamina, esa que se hace así, no, no, ya, tranquila, con oxitocina, mi amor, eso es lo que vamos a trabajar, con oxitocina. Tan linda. Te sigo como ejemplo. Gracias, profe. Se debe valorar mucho la experiencia total. Lo más hermoso, lo más divino que yo tengo es mi experiencia. Esa no se la cambio a nadie, ni la vendo, ni la presto, ni la regalo, nada. Y la vivo y la amo. Y estoy creando un futuro de una mujer de 100 años hermosa. Yo la veo en mi vida. Yo veo a esa mujer. Es más, cuando tú te conectas tanto con tu mujer del futuro, pareciera que ella te habla. Pareciera que Dios
te revela cosas y te y eres. Hay una frase muy linda que yo escuché ahora y era, ay, por la gracia, ¿cuál era esa palabra? Amar no es una emoción, es una decisión. Eso, Juliet, esa es la palabra, me gusta. Amar no es una emoción, es una decisión que se hace en el equilibrio con el cuerpo y con el alma. Es donde conectamos este cuerpo, donde conectamos la mente, donde conectamos el corazón, donde conectamos el alma y le damos permiso al Espíritu Santo de Dios para que more en nosotros y nosotros vivamos de acuerdo y por el don de la gracia. Esa era la palabra. ¿Usted sabe qué es vivir en el don de la gracia? El don de la gracia. El don de la gracia de Dios. Mire, yo quiero vivir estos próximos 50 años con el don de la gracia de Dios. Yo sí los quiero vivir. No me quiero morir, les voy a ser honesta. Valoro muchísimo la vida, la valoro mucho. Y quiero vida, yo sí quiero vida. Y yo sí quiero vivir en esta tierra 100 años. Yo los quiero vivir. Y quiero crear un futuro maravilloso. Y quiero verme de 100 años y que este video yo diga, ay, mira cuando yo tenía 50 años, ay, mira cuando yo tenía, gracias, ay, thank you. Y entonces esa mujer del futuro, cuando tú recibes la gracia de Dios, porque es por el don de la gracia que tú recibes al Espíritu Santo de Dios, porque yo ya decidí nacer en el Espíritu. A mis 54 años yo decidí nacer en el Espíritu para vivir los próximos 50 años en la gracia de Dios. Ay, esto es muy bonito. Esto es hermoso. Imagínate, Luz, tú que tienes 30 años, hoy decides nacer en el Espíritu, con el don de la gracia de Dios, y vas a llegar a los 50 en unas condiciones tan diferentes, pero tan diferentes. Y yo voy a llegar a los 100 en unas condiciones tan diferentes a las que llegó mi mamá y a las que llegó mi papá. Y eso se llama evolución humana, porque la mente, lo único que la mente quiere es evolucionar, porque esa es la gracia de Dios, es para que nosotros evolucionemos como seres humanos. Para que nosotros lleguemos a Dios, tenemos que aprender a ser humanos, tanto el hombre como la mujer. Porque el hombre también tiene poder, amor y dominio propio, porque Dios hizo al hombre y a la mujer para que andáramos juntos, para que entre los dos hiciéramos, y por eso el hombre tiene unas características y yo tengo otras, para que juntos fuéramos, porque son los dos los que vamos en ese camino. Lo que pasa es que no es fácil entenderlo. Bueno, mujeres, las amo mucho, las quiero mucho. Amar es una emoción, una decisión que se hace en equilibrio con el cuerpo y con el alma. Me encanta esa definición, Juliet, me fascina. Y así es, me encanta. Bueno, mujeres lindas, las quiero mucho, las amo mucho. Mañana nos vemos en el reto. Hoy es el día número, ¿qué número era hoy? Los vivirás porque la gracia del Eterno vive en ti. ¡Ay, qué cosas más lindas! ¡Escribes hermoso! ¿Qué es esa belleza? Los vivirás porque la gracia del Eterno vive en ti. Y cuando el Espíritu del Creador vive en ti, hay plenitud de gozo. Estás hecha a su imagen y semejanza. Mira, yo lo vivo, yo lo siento y yo lo... Es que es una plenitud, es un gozo, Juliet, que te digo honestamente, qué maravilla. Por esa razón, yo quiero vivir más años. Yo quiero vivir en gozo, en el Espíritu Santo de Dios y con la gracia divina. ¡Ay, qué cosa más linda! Me encanta esa definición, Juliet, de verdad, qué cosa más linda. Muchas gracias por esas palabras tan bonitas. Y por haber escrito, gracias, profe, gracias, Luz,
también por esas, por todo ese aporte, y yo sé, Luz, que vas a llegar a ser una mujer hermosa, divina, preciosa, que ya lo eres, pero que vas a vivir estos próximos 20 años de una manera diferente, porque gracias a Dios, cada uno de nosotros pone un granito de arena. Bueno, mujeres hermosas, chao, mañana nos vemos.